Entonces, tiene 25 minutos. Sí. 20 y 15. Ulloa, ¿cuántos minutos tiene? ¿Perdón? ¿Cuántos minutos? 15, ¿verdad? No, un poquito más. 20. 20, un 20. Poquito más. 20. Ok. Cuestión que podamos dar unas 5 turnos al público. Qué bueno. La gente está llegando a tiempo al hackear. ¿Qué está convocado para las 7? A ver si nos prenden aquí. Bueno, muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ver si nos encienden aquí un poquito. ¿Dónde está? Bueno, pero no se ha ido la luz, por suerte. Bueno, gracias por venir. Es muy simbólico la convocatoria del día de hoy, porque a partir de un acontecimiento histórico que se da en la isla de Santo Domingo, y que ese acontecimiento histórico pasa a ser una fecha universal, para no decir internacional. Un día como hoy, esta isla estaba prendida en llamas, y esas llamas tenían un solo propósito, que era derretir las cadenas que oprimían a los africanos esclavizados. En Boacaimán, un día como hoy, se levantó una población que aparentemente había asumido, según la historia racista y tradicional, la esclavitud como parte inherente de su ser social. Sin embargo, se pone de manifiesto a partir de lo que son los hechos históricos que se han realizado en esta isla y en toda la región del Caribe, que tanto el indígena como el africano siempre reivindicaron la libertad y la dignidad humana. En el día de hoy, la UNESCO, a partir de esa fecha, desde el 1999, ha llamado al Día Internacional del recuerdo de la trata de esclavos y su abolición. Y no lo ven en un concepto del pasado, sino como una oportunidad de que los estados, la sociedad civil, los pueblos puedan reflexionar acerca de la discriminación racial, el racismo y la xenofobia. Y sobre todo para rendir homenaje a lo que fue ese hecho histórico que se registra en esta isla. Y es importante porque cada vez que hay un documento por escrito de UNESCO o Naciones Unidas, lo que dicen en la española, el territorio que hoy comprende entre República de Haití y la República Dominicana. Esta convocatoria se ha construido en un marco de mucha familiaridad. Por eso queremos aprovechar inmediatamente para agradecer a la dirección del Centro Cultural de España por darnos cabida a un tema como este. Inmediatamente que surgió la idea, decíamos, bueno, ¿con quiénes contamos? Y necesariamente teníamos que pensar en historiadores, pero más que historiadores, con gente que tuvieran los niveles de sensibilidad de entender la dinámica, no solo de la historia, como un proceso de interpelación, sino también cómo proyectar esta rebelión, la revolución haitiana, como una deuda todavía que tiene la humanidad. Y entonces, inmediatamente decidimos qué personas, qué hermanos podían acompañarnos. Llamamos a Antinoe Fiallo, que no está hoy con nosotros porque justamente tengo un examen y no pudo venir. Don Emilio Cordero Michel es presidente de la Academia Dominicana de la Historia, quien nos dijo hace un mes, no le voy a decir que no, voy a estar con ustedes ahora, hay que venirme a buscar porque tengo un año que no salgo de la casa. Y lamentablemente en este momento tiene bronconeumonía, pero dijo, pero tengo la persona ideal que me va a sustituir. Por eso está con nosotros Bernardo. Inmediatamente un tema como este no podía desarrollarse si no teníamos un compañero, un intelectual haitiano. Decíamos, bueno, ¿cómo lo vamos a conseguir? Bueno, la gente piensa inmediatamente un embajador, no nombrado, no oficial, sino un embajador del cimarronaje de las relaciones dominico-haitianas, Edwin Paraisón. Inmediatamente Edwin nos dijo, bueno, vamos a contactar a alguien. Y por eso nos acompaña Leslie Pian, que debo decirle que vino de Estados Unidos
justamente a esta conferencia. Yo quiero un fuerte aplauso para él. Cuando nos comunicamos con Jorge, Ochoa estaba por Santiago haciendo un trabajo de arqueología, pero inmediatamente vio el calendario y dijo, si haya tapones o no tapones, yo llego. Y aquí está con nosotros. Un aplauso también para Jorge. Y lo de Bernardo fue que él iba para Santiago, pero él no le podía decir que no a don Cordero Michel. Él no podía decirle que no y está con nosotros. Gracias por venir. Entonces, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es, en ese marco de reflexionar a partir de un hecho histórico trascendental sobre lo que fue la rebelión de Boacaimán y que luego concluye con la revolución haitiana, ¿qué influencia no solo en la parte española de la isla, sino a nivel de todo el Caribe? Entonces, la dinámica que vamos a establecer es que Leslie va a hablar, va a tener a agotar unos 25 minutos, es especialista, historiador, economista, y ha publicado novelas y cuentos, además de eso, también un experto sobre las relaciones históricas dominico-haitianas. Va a iniciar con la presentación. Entonces, vamos inmediatamente, el tiempo avanza, a cederle los micrófonos a Leslie. Bien, y gracias por venir. Gracias. Señor moderador, señoras y señores, en primer lugar, quiero felicitar a todos los que han contribuido constructivamente a elaborar este encuentro. El debate sobre la trascendencia histórica de la Revolución Haitiana y su influencia en el Santo Domingo español tiene cierta carga emocional que no puede ser ignorada porque las relaciones haitiano-dominicanas constituyen el telón de fondo. La época de referencia se sitúa durante la revuelta de los esclavos que tuvo lugar el 22 de agosto de 1791 hasta la anexión del gobierno de Boyer en 1822. Para hacer justicia al tema, podemos decir con Guy Alexandre, antiguo embajador, ex embajador de Haití en la República Dominicana, que, comillas, a pesar del carácter indudablemente progresivo de la conquista e independencia de la esclavitud, independencia del país en 1804, entre otras cosas, porque consagra permanentemente la abolición de la esclavitud, el Estado haitiano nace como un Estado antipopular, antidemocrático y antinacional. Fin de comillas. Es importante esta frase del ex embajador Guy Alexandre. Aunque todo se hizo para borrar su existencia, como lo demostró el antropólogo Michel Rolf Trouillot, la revolución haitiana no pasó desapercibida en el mundo. Por lo tanto, es normal que haya tenido una influencia duradera en el Santo Domingo español. Voy a hablar, voy a presentar cuatro puntos importantes. El primero es el planteamiento de Toussaint Louverture. 10 años después de la revuelta del 22 de agosto de 1791, conocida como Revuelta de Boacaimán, la revolución de Santo Domingo con Toussaint Louverture da vida a un nuevo orden de cosas para los abolicionistas con los jacobinos negros. Esa revolución de Saint-Domingue cruzó rápidamente sus fronteras incluso antes de 1804. A la cabeza de sus tropas, Toussaint Louverture entra en Santo Domingo español el 27 de enero de 1801, ya que este territorio había sido cedido por España a Francia según el Tratado de Basilea de 1795. Esta decisión no es en absoluto el fruto de una ligereza, porque la abolición de la esclavitud en Saint-Domingue no pudo coexistir con la esclavitud de Santo Domingo español. Entre las acciones emprendidas por Toussaint Louverture en Santo Domingo español, es importante mencionar, primero, la abolición de la esclavitud, segundo,
la apertura de los puertos al comercio internacional. Tercero, la reducción de los impuestos de importación y exportación para fomentar el comercio, especialmente con Inglaterra y los Estados Unidos. Cuarto, el resurgimiento de la agricultura y la producción de café, azúcar y cacao para la exportación en contraposición a la agricultura de subsistencia. Estos elementos son los primeros indicios de una trascendencia histórica que marcará el Santo Domingo español por muchos años. Segundo punto mayor, el programa de Dessalines. Tras la victoria de Dessalines en 1804 y la fuga del general francés Ferrand al Santo Domingo español, este último retira el comandante Querverso, designado por Leclerc, y toma el poder en la parte del este en nombre de Francia. Él restauró la esclavitud y, por el decreto del 6 de enero de 1805, autorizó a los habitantes de Santo Domingo español para incursionar en Haití y capturar niños hasta la edad de 14 años para esclavizarlos. El 6 de febrero de 1805, Dessalines, indignado por esas medidas, invadió el Santo Domingo español. El 6 de marzo del mismo año, sus tropas victoriosas estaban en las puertas de la capital del Santo Domingo español, comenzando su asedio. Si la escuadra francesa no hubiese aparecido con refuerzos el 27 de marzo, la ciudad habría caído en su poder. Dessalines, temiendo la llegada a las costas de Haití en su ausencia, se apresuró a levantar un campamento y evacuar el Santo Domingo español. Lo que voy a decir en los dos parágrafos siguientes son muy importantes. Según lo expone el historiador haitiano Jean Passemars en su obra La República de Haití y la República Dominicana, lo cual consideró el optimum opus de su producción intelectual, comillas, la retirada del ejército haitiano fue uno de los episodios más dramáticos y sangrientos de una dramática y sangrienta historia. Incendios de los sembrados, destrucción del ganado, fusilamiento de los rehenes, apresamiento de mujeres y niños y la brutal transferencia de los mismos al oeste de la isla, detrás del ejército. Nada faltó a tan triste cuadro de inútiles horrores. Para Dessalines, la gente del este se asemejaba a los blancos franceses, sus sempiternos enemigos. Se empeñó en mostrarles el vigor de su puño, según la amenaza formulada en su proclamación. Aquellos eran el enemigo y él la venganza. De lo más hondo de su alma bárbara surgió el resentimiento, ese residuo primitivo del instinto de lucha y de defensa cuyo germen había crecido en su subconsciencia desde los lejanos días en que la impalpable sustancia había sido depositada en el antepasado negro que, perseguido por los cazadores de hombres en la selva africana, fue llevado a Santo Domingo para servir de base a la fortuna colonial, cuyos cimientos poco sólidos eran la injusticia, la vergüenza y el crimen. Final de comillas. Y Passemars escribió eso en su obra La República de Haití y la República Dominicana, que fue trasladada en español, en Madrid, edita en Haití, edita en Canadá, etc. ¿Okay? Y Passemars es un autor que el negro para Passemars fue rehabilitado con la obra de Passemars. Ninguien puede decir que Passemars estaba contra el negro. Mas hay una verdad que Passemars explicó. No se puede explicar el comportamiento de Dessalines utilizando solamente la técnica de tierra arrasada utilizada durante la Guerra de Independencia. Karl Marx escribió en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, comillas,
El peso de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Final de comillas. Para explicar ese tipo de comportamiento, cuando los oprimidos de ayer utilicen las mismas técnicas de sus antiguos opresores. Este comportamiento de Barbaro y de Dessalines contrasta con la medida que reflejada durante los primeros 6 meses de 1804 de no incorporar la provincia de Cibao a la República de Haití, enviando tropas a petición de la delegación compuesta por el padre Jean Ricardo, el capitán don Domingo Pérez Guerra y José Compas Tavares. Ferrán envía al general Devo para cazar a Tavares en Santiago y apoderarse de la ciudad. Dessalines, al enterarse, delegó al general Toussaint Brave de Fort Liberté en Santiago el 26 de mayo de 1804, al cual, al no encontrar el enemigo, regresó. La revolución haitiana de 1804 contra la esclavitud cumplió su primer acto de trascendencia y solidaridad con el Santo Domingo español. Finalmente, hay que mencionar durante este periodo de lucha contra las tropas francesas que capitularon en 1809 en frente a España, el apoyo dado a los patriotas de Asua, encabezado por el futuro presidente de la República Dominicana, Manuel Jiménez, el cual visitó varias veces al presidente Pétion en Port-au-Prince. Lo importante es ver la trascendencia de la revolución haitiana, ya sea por el apoyo de Dessalines en mayo de 1804 a Tavares, o tras lo mismo del presidente Pétion a Manuel Jiménez en 1809. Ahora voy a hablar de la España boba y la independencia efímera. La revolución haitiana dio lugar a una nueva situación para las potencias coloniales, Inglaterra, Francia y España, en el Caribe, especialmente en la isla de la Española. Sin lugar a dudas, Dessalines era anti-esclavista y, en ese sentido, envió en 1805 a Martinica y Guadeloupe una delegación para fomentar una insurrección. Dessalines dio ayuda en dinero, hombres y armas a Miranda y Pétion hizo también lo mismo con Bolívar a cargo de la liberación de los esclavos al tomar el poder. A pesar del silencio sobre la revolución haitiana, porque era inconcebible según las premisas ontológicas dominantes de su tiempo, el orden global caracterizado por la colonización del mundo, la esclavitud y el racismo nunca ha sido el mismo desde la revolución de 1804. Las potencias coloniales, especialmente España, fueron sorprendidas de ver el impacto que Haití podía tener en el movimiento de liberación de la esclavitud, no solamente en su territorio, más allá del Caribe y Sudamérica. Podemos entender por qué España decidió abandonar al Santo Domingo español de 1809 a 1821, aunque tenía oficialmente el control de dicho territorio. Los aportes de la revolución haitiana se ven claros en el movimiento de la noche del 15 al 16 de agosto de 1812 que tramaban José Leocadio, Pedro de Seda, Pedro Enríquez y otros muchos libros y esclavos, los cuales tenían por proyecto, comillas, la libertad de su raza y adherirse a la República de Haití. Final de comillas. La revolución haitiana contribuyó a elevar el orgullo del negro dominicano que era mantenido como esclavo en el Santo Domingo español, conduciendo a su emancipación. La época llamada la España boba fue el resultado de la escasez de recursos de parte de España para promover su presencia en el Santo Domingo español en el momento en que las colonias de América del Sur se rebelaron con la ayuda de Haití, especialmente después de la visita de Bolívar a Haití y su partida en 1816 de Lecay con una armada de 10 barcos. El reconocimiento del valor de la experiencia de liberación haitiana se ve también en los actos efectuados en 1821 de parte de autoridades de ciudades y pueblos fronterizos del Santo Domingo español, favoreciendo la anexión con Haití. Podemos mencionar los hechos de José Justo Silva, el comandante de Montecristi Diego Polanco y de otros
que apoyaron o adversaron el movimiento de Núñez de Cáceres proclamando la independencia efímera de 1821. En el tomo 1 de su libro La República de Haití y la República Dominicana, el historiador Jean Price-Mars reproduce 15 páginas de cartas de dirigentes del Santo Domingo Español pidiendo la anexión a Haití, la cual fue materializada en 1822. Otro punto importante, y voy a ir detrás para hablar un momento de los 20.000 fusiles dados por Sontonax a los antiguos esclavos. En el caso de Haití, los fundadores de la República no han podido encontrar hasta hoy día, la forma correcta de organización social para el país. Entre los diversos componentes que jugaron su puntaje para lograr la independencia, los negros cultivadores y soldados, en su mayoría los bozales, que son los negros nacidos en África, fueron despedidos, así como los blancos no esclavos, como los ingleses, alemanes, polacos, franceses. La revolución haitiana es presentada como una revolución racial por la escuela colorista, que es la escuela negrista y mulacrista en Haití, mientras que es más bien una revolución multiracial. Y de todo que puedo explicar esta noche, es para mí el punto más importante, que la revolución de Haití de 1804 no fue una revolución racial, fue una revolución multiracial. Y durante las preguntas voy a explicar más sobre eso. Una revolución multiracial. La complicidad de los sacerdotes católicos abolicionistas blancos en la revuelta de Guacaimán no puede ser dejada a un lado. El sacerdote católico Filemón, párroco de Limbe, fue incluso colgado en octubre de 1791 y su cuerpo expuesto en la plaza pública frente a la cabeza cortada de Bucman para indicar su afiliación a la insurrección llevada a cabo por ese último. Según el sociólogo haitiano Lanek Ubon, comillas, hay nada menos que 16 sacerdotes de 24 en el norte que han tenido una participación activa e incluso decisiva en la insurrección. Pero la escuela negrista y mulatrista de Haití no permite que la gente comprenda eso y habla de la revolución de Haití como una revolución racial. De hecho, otros sacerdotes, entre ellos el padre Cachetán, párroco de la Petitance, padre Sulpice, cura de Dutrou, padre Philippe Roussel, párroco de la parroquia de Dondon, abate de la Haye, párroco del Gran Río del Norte, todos esos participaron en la revuelta del 22 de agosto. Están involucrados en el movimiento contra la esclavitud. No podemos subestimar el peso de la Iglesia Católica en los cambios de ese domingo y también de Santo Domingo Español. El papel de la Iglesia Católica y de los sacerdotes ha sido subestimado de la misma forma que no se tiene en cuenta los 20.000 fusiles distribuido por el comisario jacobinista Sontonax a los antiguos esclavos en 1796, diciendo a cada uno de ellos, comillas, esa es su libertad que le da el jacobinista Sontonax. El que toma tu arma te convertirá en esclavo. Fin de comillas. Eso es muy importante, porque los esclavos no pudieron combatir y ganar la lucha de independencia con sus manos. Deberían tener armas. Y Sontonax le ha dado 20.000 fusiles. ¿Eh? Como Jacobino, como un discípulo de la escuela de la Ilustración. Y Sontonax tenía 25 años. Toussaint Louverture
con los 20.000 fusiles son el punto de apoyo del proyecto de emancipación que fue concretizada por Desalines. Al socavar el éxito de Leclerc, los 20.000 fusiles pasarán a jugar un papel crucial en el ejército nativo y la revolución triunfante, conduciendo a la independencia de 1804. Finalmente, el papel de las fuerzas armadas indígenas fue fundamental para la independencia, como bien lo dirá años después el presidente de Chile, Mao Zedong, comillas, el poder político del cañón nace de una armada. Fin de comillas, final de comillas. Gracias al Centro Cultural de España para haberme invitado a dictar esta conferencia sobre el aniversario de la revuelta de 22 de agosto de 1791 y su trascendencia histórica. Espero que sea el inicio para que historiadores haitianos y dominicanos contribuyan para la escritura de una visión común de la historia de la isla y del devenir de ambos países. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Leslie. Bueno, Bernardo Regino, intelectual dominicano, le corresponde ahora el turno. Recuerdo que él, cuando don Cordero Michel le llamaba para que le sustituyera, él le preguntaba que sobre qué iba a hablar. Y entonces Bernardo dijo de las cuestiones que inspiraron la revolución haitiana. Y es muy importante porque la palabra inspiración, una revolución, cualquier proceso de transformación, hay un elemento que es fundamental, que es la pasión. Con nosotros, Bernardo Regino. Vamos a parar, si nos vemos la cara más de cerca. Primero, gracias por aguantarme los próximos 20 minutos. Y segundo, darle las gracias a don Emilio Cordero Michel, que no pudo asistir esta noche. Y ayer a media mañana, ¿se escucha bien allá atrás? Y ayer a media mañana me llama y me dice, Bernardo, mañana a las 7 yo tenía una conferencia en este lugar y no voy a poder porque tiene un problema respiratorio, pulmonar. Y yo quiero que tú vayas. Decirme, don Emilio, eso es una orden. De manera tal que aquí estamos. Yo quiero referir antes que nada tres ensayos que yo he escrito sobre este tema como referencia a lo que será el soporte de lo que voy a decir los próximos minutos. Hay un trabajo que se llama Herencia Colonial de las Naciones Dominicana y Haitiana que fue publicado en la revista Clio hace ya 8 años. Y que sirvió como base a una conferencia que se dio en Estados Unidos, en el CUNY, en la cual con el cónsul Parezón compartimos en aquel momento. Está publicada en Clio. Creo que es un punto sumamente importante para aquellos interesados. Leerse, está en internet, disponible en internet. Ponen Bernardo Regino, Herencia Colonial, y ahí la van a encontrar. Porque un tema interesante es dónde empieza la historia de Haití. La historia de Haití empieza con la historia dominicana. Porque lo que es Haití hoy, que se convirtió antes en Saint-Domingue, después del Tratado de Ryswick, entran los franceses allí y empiezan a desarrollar lo que fue la colonia más rica para Francia, que le aportaba 2/3 de las riquezas del imperio francés, de sus posesiones de ultramar. De manera tal que, como bien decía el profesor Peán, el grueso de los negros esclavizados que se asentaron en Haití eran bozales, eran negros bozales, como se les llamaba, o sea, nacidos en África. Para que tengan una idea de los 11 a 12 millones de negros que cruzaron el Atlántico forzados y vinieron al Nuevo Mundo, cerca de la mitad fueron a Brasil, y de eso hablamos pocos y nos olvidamos. A lo que hoy es Haití, el Saint-Domingue, la colonia francesa, llegaron alrededor de un poco más de 1 millón. Y aquí, al Santo Domingo español, en todo ese periodo,
no llegaron a 40.000. De manera que la estructura racial que tenemos nosotros aquí, teníamos en Santo Domingo Español, era una estructura de gente de color, de negros y de mulatos, que eran criollos y reyollos. Criollos porque habían nacido aquí, la mayor parte de ellos, de los primeros que se importaron, y reyollos, que eran los hijos de criollos, eran segunda, tercera, quinta generación. En Saint-Domingue, en la obra de Moreau de Saint-Méry, que en la descripción de la parte occidental de la isla, una de las dos que escribió, una fue para la parte del este, en esa obra hay un anexo muy interesante sobre la segmentación de la población haitiana por la base del color de la piel. Hay más de 300 clasificaciones de lo que era la gente de color a partir de las combinaciones que tenían. Negros con negros, negros con mulatos, mulatos con mulatos, etc. Eso da una idea de cuál era la composición y la visión que se tenía en ese entonces de la población que componía esa parte de la isla. En Santo Domingo Español, y lo que fue el Saint-Domingue, yo me voy a referir a la población de Saint-Domingue como domingueses, y a la población del Santo Domingo Español como dominicanos. Los domingueses fueron domingueses hasta el momento de la independencia de Haití en 1804. Antes eran domingueses, era Saint-Domingue. Y antes de ser Saint-Domingue, eso era Santo Domingo o la isla española más hacia atrás. De manera que, establecido esto, que la historia de Haití empieza a partir de la historia dominicana, y que los ancestros de los haitianos y los ancestros de los dominicanos tienen una ligera diferencia desde el punto de vista de la permanencia en el suelo. En la misma isla, en el mismo suelo, pero con idiosincrasias diferentes, se desarrollan una y otra, no por razones de tipo racial ni de xenofobia, sino por razones de tipo económico. Porque el sistema de producción que había en la parte de Saint-Domingue, a partir del momento que se establecen los franceses y empieza a desarrollarse la colonia desde 1625, 1630, hasta que llega a su apogeo en el siglo XVIII, era un sistema de producción que explotaba al máximo los recursos, organizado con una visión, si se quiere, capitalista, diríamos hoy en día, en aquel momento. Ahora bien, ¿qué inspira el movimiento de Boa Caimán? ¿Qué inspira esto que se ha denominado la Revolución Haitiana? Que el nombre correcto no es Revolución Haitiana, sino la Revolución de Saint-Domingue, la Revolución Dominguesa. ¿Qué la inspira? No es un proyecto político, no es un proyecto estructurado, no es un proyecto pensado, como solemos nosotros pensar hoy en día los cambios en las sociedades, sino que es inspirado más bien por la búsqueda de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los esclavos. Es ahí donde está esto. Y la prueba de esto es que los dirigentes que absorben, por así decirlo, este movimiento, Jean-François, Biassou, Jean Nod, etc., estos individuos no tenían una concepción, como diríamos hoy en día, ideológica de lo que iba a suceder a partir de lo que ocurrió. Y una prueba fehaciente es que entre 1791 y 1799 lo que hay es un desorden en la colonia francesa y se desmorona, se desarticula todo el aparato productivo de la que fuera la colonia más rica de Francia en ultramar. Hay una figura poco mencionada hoy en día incluso entre el pueblo haitiano, que es la figura de Toussaint Louverture. Toussaint es realmente el ideólogo. Toussaint es un individuo con una inspiración real de estadista y con una visión que traspasaba los límites de su época. Un hombre con una visión extraordinaria y una capacidad, una disciplina y una capacidad de organización fuera de lo común. Voy a decir algo que le va a extrañar a muchos dominicanos y a muchos haitianos. Toussaint, en ese sentido,
debería ser considerado una figura de importancia en la historia dominicana. En la historia dominicana. Toussaint es quien, de manera formal, hace la abolición de la esclavitud cuando entra aquí en enero de 1801, el 26, entra aquí y hace la abolición oficial de la esclavitud. Pero la esclavitud del lado dominicano, la esclavitud dominicana era diferente a la esclavitud dominguesa, porque el esclavo dominicano en una proporción menor, al momento de estallar lo de Boa Caimán, se estima que había poco más de 500,000 de negros esclavizados en San Domingo. Aquí la población apenas llegaba a unos 70,000 habitantes. A partir del Tratado de Basilea de 1795, 4 años después, casi 5 años después de lo de Boa Caimán, la población dominicana emigró gran parte de los pudientes y llegamos a tener aquí, en toda la parte este, 60,000 y tantos almas viviendo. De manera que Toussaint es quien impone la disciplina y genera las condiciones para constituir las bases de lo que podría denominarse un Estado en aquel momento, de las condiciones que conocemos hoy como las de Puerto Rico. Un Estado libre, asociado, era la historia, la idea de Toussaint. Y Toussaint entra a Santo Domingo como un general francés. La de 1801 no fue una invasión de Haití, porque Haití no existía, Haití existe a partir de 1804 como Estado, no fue una invasión de Haití, ni fue una invasión de Saint-Domingue a Haití. Fue la toma de posesión, la ejecución del Tratado de Basilea de 1795, donde España le cedía a Francia estos territorios a cambio de otros territorios en la península. No hay invasión haitiana de 1801. Como tampoco hubo invasión haitiana de 1805. La invasión de Dessalines de 1805 no fue contra el Estado dominicano porque no existía, no fue contra los dominicanos, porque éramos nosotros en ese momento una colonia francesa. Francia era la dueña de este territorio y lo fue desde 1795, mediados desde julio, hasta 1809, cuando se derrota a los franceses y salen definitivamente de aquí con la ayuda de los ingleses. De modo que las invasiones haitianas de 1801 y 1805, una fue en la toma de posesión de la parte española, antigua parte española, que era francesa, y la de 1805 fue una invasión de Dessalines contra los franceses por las razones que el profesor Peán explicaba. Ferrán y su camarilla cazaban, por así decirlo, a los negros menores de 14 años. Lo de 14 años es relativo, se iban todos los negros, pero la historia ha consignado que eran menores de 14 años, para venderlos y exportarlos. Y la masacre que hace Dessalines cuando pasan sus tropas por Santiago, por Moca, etc., que era Cristófe quien manejaba esa parte, lo hacen como una forma irracional, es una rabieta realmente contra aquellos que apoyaron a los franceses. Porque la verdad histórica es que Dessalines y sus tropas le pidieron permiso, por así decirlo, a la gente de Santiago, a los notables de Santiago, que después lo colgaron y lo fusilaron también algunos en el cementerio de Santiago, para pasar, porque decía, no era contra los dominicanos, no era contra los habitantes. Era un paso para llegar a enfrentar a los franceses que estaban aquí. Y era un paso militarmente lógico, porque ya habían derrotado a final de 1803 a los franceses que dirigía Donatien Rochambeau en la parte oeste, después de la muerte de Leclerc en 1802, Rochambeau, que era un terrorista, dicho en el lenguaje de hoy en día, era un criminal, un asesino sanguinario, como lo fue Dessalines también. Dessalines fue un criminal, un asesino, y Dessalines
que es hoy la figura emblemática del Estado haitiano, su padre de la patria, el que declaró la independencia. Porque el precursor, el que sentó las bases, fue Toussaint, de una forma inteligente. De manera tal que la matanza de Santiago de Dessalines es una rabieta de Dessalines y de sus tropas. Cuando pasan, el dominicano lo asumió como una agresión contra el dominicano, porque en efecto fue el pueblo sencillo que sufrió, al que llevaron mujeres, niñas y todo esto que ya nosotros sabemos. ¿Sí? Hay dos puntos que yo quiero señalar acá que tienen que ver con el trato de los haitianos a los dominicanos. La esclavitud en Santo Domingo fue diferente a la esclavitud en Santo Domingo. ¿Qué tan diferente? Primero, porque eran dos sistemas de producción que tenían una finalidad, una orientación diferente. El sistema de producción de Santo Domingo estaba orientado a la exportación mundial, al mercado mundial. Llegó a ser el productor más grande de muchos productos, entre ellos azúcar, café, etc. Y plantaciones que eran organizadas, dirigidas, manejadas de una forma inteligente y racional, que generaban riquezas en abundancia y que crearon todo un sistema de explotación que obligaba, que forzaba a que cada cierto tiempo, 7 años, dicen algunos, 8 años, había que reemplazar la mano de obra. Por eso las importaciones de negro llegaban a promediar en los años de mayor productividad unos 30.000 al año. Estamos hablando de lo que aquí se importó prácticamente en todos esos siglos, se importaba en un año en lo que era Santo Domingo. Un punto interesante aquí, cuando hablamos entonces, si dejamos claro que la revolución haitiana, ese proceso, porque fue todo un proceso de la revolución de Santo Domingo, fue una inspiración para mejorar las condiciones de vida de los esclavos. No fue un proyecto político. Eso sobre la marcha surgió, y el arquitecto de eso y el ejecutor de eso fue después Toussaint Louverture. Otra cosa hubiese sido si Napoleón, en 1793, 2 años después de lo de Bois Caimán, en Haití ya no había esclavitud. Hubo abolición de la esclavitud en 1793, hasta 1802, que la restablece Napoleón Bonaparte, engañando a los negros, y la restablece aquí de este lado y en otros y en otras islas de presencia francesa, de dominio de los franceses. Aquí el punto interesante es nosotros saber ya la influencia posterior a esa revolución sobre Santo Domingo y sobre Cuba. De Cuba, que va a hablar el profesor Ulloa, Manuel Moreno Fraginal decía que Cuba, y se decía así, era una hechura de Haití, porque todo el aparato productivo y la tecnología se desplazó hacia esa isla e hizo que cobrara vida la esclavitud en Cuba. ¿Por qué no fue en Santo Domingo? Porque en Santo Domingo estaba ya la amenaza de Haití, que se había independizado en 1804. Y Santo Domingo había quedado, como lo había sido antes, el proveedor de materias primas para mantener a la fuerza de trabajo. La influencia más letal que hubo de la revolución haitiana viene dada a partir de 1800 con las leyes que Toussaint Louverture establece para restablecer la producción, tanto agrícola como de plantaciones, que se tenía en Haití, en lo que era Santo Domingo en ese momento. ¿Por qué digo esto? Porque el esclavo dominicano no estaba acostumbrado a ser sometido a las condiciones de trabajo del esclavo de Santo Domingo. Y eso se repite nuevamente
ya después de 1822 con la ocupación haitiana y posteriormente en el 26 con la instauración formal del Código Rural de Bouayer, donde el esclavo dominicano, acostumbrado a andar con cierta libertad, andaba armado, porque el grueso de las unidades productivas aquí eran fundamentalmente hatos. Y los hatos se caracterizaban por un número relativamente reducido de esclavos que servían en esa unidad económica, a diferente de lo que era San Domingo y lo que fue posteriormente Haití. El régimen de Toussaint, a partir de 1801, a partir de 1800, es un régimen militar, de fuerza, de mano dura, donde la producción agrícola se veía, y al cultivador se veía, al antiguo esclavo, como si fuera un militar que debía responder a las órdenes jerárquicas que se le iban dando. Este es un punto importante a tener en cuenta, porque esa estructura militar tuvo influencia posterior aquí en República Dominicana, en lo que hoy es República Dominicana, y en el Santo Domingo, que quedó después de la Revolución haitiana, donde los militares tenían una fuerza por encima de cualquiera otra en los ámbitos en que ellos operaban. El militarismo fue una herencia, por así decirlo, de la organización que quedó después del proceso de la Revolución haitiana, que estableció Toussaint y que después siguió con los gobernantes haitianos, de modo particular con Bouayer. No sé el tiempo, ¿cómo andamos? Tres minutos. Para cerrar este tema, dos observaciones que quiero hacer acá. Una es que Toussaint vino aquí en el 1 en nombre de Francia, no como haitiano. Dos, que la llamada invasión haitiana de 1805 de Dessalines no fue tal, sino que fue contra los franceses, porque este lado fue francés hasta 1809. Tres, que el abandono de España, la indiferencia de España con Santo Domingo, llevó a los dominicanos a generar, por así decirlo, el germen de lo que sería el ser independientes. Y que la independencia efímera de Núñez de Cáceres, el punto que se le critica es el no haber dado la manumisión, el no haber dado la libertad a los esclavos en aquel momento. Pero ya había esclavitud que fue cancelada, que fue abolida por Toussaint en 1801 y posteriormente lo fue en el 22. Y en el 44, ya en marzo, los independentistas dominicanos la ratificaron cuando hubo un movimiento por un campito cercano camino a guerra que se llama Mojarra. Y tuvo Bobadilla que ir a hablar con esa gente y con los que están hoy en día en el área que sería de lo que es Villamella, toda esta parte, a decir que no tendríamos esclavitud de nuevo. Pero la esclavitud fue diferente. Para cerrar, hay un tema que es importante. Se dice que Santo Domingo y Haití son las dos alas de un mismo pájaro. Santo Domingo y Haití no son un pájaro, no es un ave, ni somos un ala del uno del otro. No somos la única isla que se comparten entre dos naciones diferentes, entre dos países diferentes. Y la influencia entre nacionales de uno y otro país es un asunto totalmente natural. Si no, tendríamos que ir a ver a Europa, donde hay países que tienen fronteras por todos lados. Nosotros tenemos una frontera en común con Haití y el resto es mar. La frontera nuestra es con muchísimos países de América Latina. Y digo esto porque hay muchos mitos que se van creando. Las diferencias que hay entre Haití y República Dominicana son fundamentalmente de tipo cultural. Ya el negro de hoy no es el negro de ayer. Ya el blanco de ayer no es el blanco de hoy. Ya hoy no hablamos ni de blancos ni de negros. Deberíamos hablar simple y llanamente de lo único que existe, que es la raza humana, independientemente del color que tengamos. La calidad de la gente se mide por sus ideas
y por su capacidad de hacer el bien, y por su capacidad de generar la paz, y por su capacidad de crear riquezas. Yo decía en un artículo que escribí, dándole respuesta a un historiador haitiano hace unos años, que ya era tiempo de que los políticos haitianos dejaran de andar prodigando por el mundo la miseria de su pueblo. Ese es un pueblo que tiene ganado un lugar en la historia del mundo por sus sacrificios. Nuestro Duarte lo reconoció por su capacidad de trabajo. El haitiano es trabajador. Los hay sinvergüenza, como tenemos nosotros los dominicanos aquí sinvergüenza. Las élites de que tanto hablan sociólogos y políticos no son más que grupos de intereses, fundamentalmente de tipo económico. Y yo pienso y sigo pensando que lo que nos va a unir a nosotros va a ser el comercio, como lo hizo antes de las devastaciones de Osorio y generó las devastaciones de Osorio, y como lo ha hecho siempre. Hay una frase que decía, y que yo termino uno de los ensayos míos, diciendo, óyeme, no me hagas ver al otro como si fuera alguien diferente a mí, porque tú eres yo, yo soy tú. Somos tan hermanos de los haitianos como lo somos de los venezolanos, de los colombianos, de los norteamericanos, de los rusos o de los sirios, porque somos seres humanos. Aquí el tema, desde el punto de vista político, es una cosa. Desde el punto de vista racial es otra cosa. Aquí todo se ha querido racializar. Y muchos viven de ese asunto. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias, John. Bueno, definitivamente estamos llegando y poder identificar que en este momento, si hay una característica de la sociedad, es que hay dos sociedades enfrentadas. La sociedad de la memoria y la sociedad del olvido. O sea, hay una sociedad que quiere que se olvide todo y otra que se resiste a que se olvide. Sino que necesariamente hay que construir esa paz, ese diálogo intercultural. Cuando hablábamos con Jorge Ulloa, porque este encuentro se ha convertido en un encuentro caribeño, con el tema de Haití, nos dijo una frase de Fernando Ortiz, que yo no la había escuchado. Y él decía que Cuba era el resultado de Haití. Jorge Ulloa. Bien, primero agradecer la invitación del centro y de mi amigo Darío Solano a participar en esta conferencia, que me parece de suma importancia porque, como han dicho mis predecesores, la trascendencia y la importancia de la revolución haitiana no es solamente para la isla de Santo Domingo, es mundial, es global, y de alguna manera esos efectos inmediatamente y directamente se hicieron sentir en Cuba, especialmente y con especial énfasis en lo que es la parte oriental de Cuba. De hecho, si alguno de ustedes ha visitado la parte oriental de Cuba, se van a percatar que somos un poco distintos desde el punto de vista cultural a la parte occidental. Y yo pienso que esa particularidad en alguna medida se debe a que la parte oriental de Cuba, y en particular la ciudad de Santiago de Cuba, de la cual yo soy, ha tenido unos vínculos con el Caribe muy estrechos a lo largo de toda su historia. Y esos vínculos históricos, evidentemente, o en esos vínculos históricos, Haití ha desempeñado un papel importante. Uno de los efectos, cuando uno analiza los efectos inmediatos de la revolución haitiana sobre Cuba, yo diría que el efecto, uno de los efectos inmediatos y más importantes, es migratorio y demográfico. Es migratorio y demográfico. ¿Por qué digo que es migratorio y demográfico? Porque evidentemente todo proceso violento, revolucionario, implica, ¿verdad?, migraciones, desplazamiento de población, personas que se van, personas que huyen de la violencia o huyen del proceso por una razón o por la otra. Cuando uno analiza, por ejemplo, las estadísticas de los emigrantes o el registro de población francesa o franco-haitiana que ha emigrado producto del proceso revolucionario de Haití hacia Cuba
uno se da cuenta que en 1808, por ejemplo, periodo en que incluso después de la ocupación napoleónica a España, los franceses y los criollos franceses en Cuba tuvieron muchos problemas porque las autoridades españolas los obligaron a jurar fidelidad a la bandera española o si no los expulsaban, y de hecho se crearon juntas de vigilancia y juntas de represión para expulsarlos, para vigilarlos, y debían jurar fidelidad, y no solamente eso, muchos de sus bienes fueron embargados. Bueno, esta estadística que yo estoy presentando aquí corresponde precisamente a 1808, momento en que se midió o se hizo una especie de censo. Y, por ejemplo, cuando uno analiza las tres regiones, la región occidental, la región central y la región oriental de Cuba, uno se percata que la región oriental, por ejemplo, por acá, por Santiago de Cuba, ya en 1804 habían entrado aproximadamente 7.449 personas procedentes de Saint-Domingue, producto de este proceso. La población que migra, producto de la Revolución Haitiana hacia Cuba, como dije, se concentra sobre todo en el oriente de Cuba y se va a concentrar sobre todo en Santiago de Cuba y en Baracoa. Si uno analiza o mira, por ejemplo, en Baracoa había 1.700 personas y en Santiago muy tempranamente hay esta gran cantidad de personas desplazadas. ¿Quiénes van hacia Cuba? Es decir, la historiografía a veces tradicional plantea que las personas que van hacia Cuba son solamente los plantadores, son solamente la gente blanca, la gente que de alguna manera perdió, pero también emigran esclavos, emigran pardos y morenos libres, emigran artesanos, emigran blancos pobres, es decir, gente que no tiene ningún tipo de riqueza económica, y todas esas personas se van a comenzar a insertar en la vida cultural y económica del oriente de Cuba y en particular de Santiago de Cuba. ¿Cuáles son algunas de las influencias culturales o esenciales que produce, o algunas de las influencias más importantes que va a producir este proceso? Bueno, evidentemente, ese golpe de personas, es decir, ese flujo migratorio en tan pocos años y de una población tan diversa, va a implicar una influencia o un cambio muy importante en el modo de vida de la región oriental. Y aquí quiero hacer una salvedad, porque ya el profesor se adelantaba un poco a esto. Hay que ver un poco la situación de Cuba en este momento en que se produce este proceso revolucionario. El occidente de Cuba, o en la parte occidental de Cuba, había despegado, ya de mediados del siglo XVIII, había despegado una economía plantacionista que demandaba una gran cantidad de mano de obra esclava. De hecho, ya habían ocurrido algunas pequeñas sublevaciones de esclavos. Sin embargo, la parte oriental de Cuba se mantenía todavía con una economía muy pobre, una economía muy tradicional, quizás similar a la que tenía la parte española de la isla de Santo Domingo, donde evidentemente no había todavía un espíritu plantacionista o de plantaciones tan avanzado y tan desarrollado como en la parte occidental de Cuba, al punto que algunos historiadores cubanos llaman una Cuba A y una Cuba B. Es decir, refiriéndose a la Cuba A, la parte occidental, y a la Cuba B como la parte oriental. El impacto, es decir, el golpe de emigración de personas que emigran hacia esta región va a generar cambios en el modo de vida, va a generar cambios económicos y comerciales, culturales muy importantes, que van incluso desde forma de pensamiento, es decir, comienzan a entrar las ideas de la Ilustración, comienzan a entrar libros, ¿verdad? Comienzan a entrar bibliografía, gente que ha tenido contacto con el pensamiento ilustrado, y eso va a generar una serie de cambios en la vida de la parte oriental de Cuba, y sobre todo, vamos a ver esto al final, las ideas de libertad que impulsa el ejemplo y el ícono en el que se convierte la Revolución Haitiana en el caso cubano. De los cambios más importantes desde el punto de vista económico que va a ocurrir en la parte oriental de Cuba es la aparición y el gran desarrollo de plantaciones cafetaleras. Es decir, si ustedes miran aquí la estadística,
La migración o el golpe migratorio más fuerte ocurre entre 1790 y 1804. El gran boom es en 1804. Ya en 1809 hay 104 haciendas de café que pertenecen a franceses en la parte oriental de Cuba y 25 estancias de frutos menores propiedad también de inmigrantes franceses. Es decir, aquí, bueno, aquí tienen el Cafetal Fraternidad, que es una de las plantaciones que actualmente se está recuperando como un museo arqueológico de sitio. De estas plantaciones, o en estas plantaciones, como decía el profesor, los franceses, muchos de los plantadores franceses comienzan a tratar de revitalizar todo el sistema plantacionista que anteriormente habían practicado en el Santo Domingo francés. Y evidentemente todo eso va a dinamizar la economía de la parte oriental de Cuba, evidentemente bajo el sudor de los esclavos o con el sudor de los esclavos. Es decir, la parte oriental de Cuba, a mi juicio, realmente entra en una economía intensa de plantación producto de ese proceso migratorio como consecuencia de ese desplazamiento y ese proceso migratorio que genera la revolución haitiana. Uno de los efectos más importantes, o alguno de los efectos más importantes desde el punto de vista cultural y urbanístico de ese grupo de población o de ese desplazamiento poblacional, va a ser la constitución o la creación de determinados barrios o sectores en la ciudad de Santiago de Cuba con un gran ascendiente francés, que es el caso de la barriada del Tivolí, por ejemplo, donde eran los Matamoros, ¿verdad? Ese barrio de origen francés, ¿verdad? O franco-haitiano, para hablarlo de una manera más. La calle del Gallo, que se convierte en una calle comercial. Y hay algo muy importante que se va a introducir también desde el punto de vista tecnológico, que es, y desde el punto de vista de procesamiento de café, que es lo que se conoce como el procedimiento del café mojado. Es decir, en ese momento, hasta ese momento, las plantaciones de café en el oriente de Cuba utilizaban un tipo de procesamiento de café que era el café seco. Es decir, el café mojado implica un proceso mucho más complejo que va a ser introducido precisamente por estos plantadores y donde el agua va a tener un rol muy importante porque implica el despulpado del café antes de ser secado. Y eso va a generar una calidad especial en el café y es lo que va a permitir que el oriente de Cuba en un momento determinado cuando el mercado del café cae en down, es decir, cae por la entrada de Brasil como gran productor de café, el oriente de Cuba se mantiene, sin embargo, estable porque hay una marca de café especial, es decir, un tipo de café especial que es el que de alguna manera se consume más en Europa. Es decir, de alguna manera, este impacto poblacional en el cual hay artesanos, esclavos, gente ilustrada, intelectuales, también generó lo que podríamos llamar una especie de afrancesamiento de la cultura del oriente de Cuba y especialmente de Santiago de Cuba. Yo he traído aquí algunos ejemplos de ese, digamos, afrancesamiento de la sociedad santiaguera, en los primeros años del siglo XIX. Por ejemplo, en 1832 surge un diario regional que es el redactor y en ese diario se comienzan a publicar por primera vez, digamos, viñetas, promociones, etcétera, que utilizaban litografías. Y estas litografías generalmente eran hechas por artistas emigrados o de bien de Francia o bien de la antigua colonia de Saint-Domingue. Es decir, muchas de estas litografías incluso utilizaban para atraer al público, es decir, para tratar de proveer el consumo, utilizaban palabras en francés. Es decir, utilizaban palabras en francés y en español. Incluso promocionaban sus productos haciendo ver que era la moda en París, que era la moda en Francia. Es decir, es parte del afrancesamiento de la sociedad oriental. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un, y valga la redundancia, de un cartógrafo francés que vivió en Santiago de Cuba, Francois Dalmas, que es uno de los primeros cartógrafos de la ciudad. Es decir, los primeros cartógrafos de la ciudad de Santiago de Cuba. Esto es un plano hecho por él. Y la influencia también de esa migración
en el plano cultural generó lo que serían escuelas de pintura, es decir, academias de pintura, y comienza un proceso en el cual los pintores locales comienzan a tomar elementos del academicismo europeo, sobre todo francés y español, y a reflejarlo en escenas costumbristas de la ciudad. Es decir, ahí comienza un proceso, podríamos llamarle de sincretismo, de técnicas europeas, francesas, reflejando escenas costumbristas. Entremos ahora a hablar un poco de la situación que había, ¿verdad? O de cuál era la situación que había en Cuba, o que se va a producir en Cuba, sobre todo ya después de la Revolución Haitiana, y donde esencialmente en la parte oriental de Cuba, como decía, se van a fomentar, se van a desarrollar una economía plantacionista tratando de revitalizar lo que los franceses tenían, o los plantadores tenían en Saint-Domingue. Por ejemplo, en 1821, y fíjense cómo asciende la cantidad de mano de obra esclava producto de ese proceso de plantación, en 1821 había 15.500 esclavos en 750 ingenios. De una economía, 155.000, gracias. De una economía casi muy elemental, se va a pasar a una economía de plantación, basada esencialmente en el trabajo esclavo. Y ahí, bueno, hay esclavos en cafetales, esclavos en fincas ganaderas, tabacaderas y otros cultivos, y 20.000 esclavos en ocupaciones domésticas. Aquí tienen otra estadística, pero ya de 1827, cómo ya la isla completa está de lleno en el proceso de plantación, es decir, vinculada a un proceso de plantación, y ya para esa fecha hay 285.942 esclavos en la isla vinculados a ingenios, cafetales y diferentes tipos de plantaciones. La isla ha entrado de lleno en el sistema de plantaciones, y eso va a ser producto de alguna manera de ese impacto migratorio. Hablemos ahora de los efectos de la revolución. Hemos hablado de los efectos en la cultura, hemos hablado de los efectos en la economía, pero hablemos qué pasó con los esclavos. Es decir, ¿en qué medida la revolución haitiana tiene un efecto, ¿verdad?, vital en los esclavos. Bajo el signo de la revolución haitiana se van a producir una serie de sublevaciones, una serie de levantamientos esclavos en Cuba que comienzan muy tempranamente, en 1795, y en esta etapa, entre 1795 y 1830, los historiadores cubanos básicamente han visto que la mayor parte de las sublevaciones esclavas que se dan en estas fechas están bajo el signo o la influencia de la revolución haitiana. Y entre 1830 y 1843, no quiere decir que esto no tuvo influencia en este periodo, pero la influencia va a ser básicamente a partir del abolicionismo inglés y sobre todo las rebeliones esclavas en Jamaica. Vamos a ver un poco la cronología de las sublevaciones esclavas en Cuba para enfocarnos en este periodo sobre todo. Si entre 1795 y 1808... Fíjense, entre 1795 y 1808 ya hay 10 rebeliones esclavas a lo largo de todo el territorio cubano que coinciden en buena medida con la fase militar de la Revolución Haitiana. En ese periodo, o en este periodo, incluso se habla entre 1795 y 1798, se habla de dos grandes sublevaciones en lo que es la región de lo que es hoy Camagüey, en la parte centro-oriental de Cuba, y la zona de Santa Cruz. Se habla de dos grandes sublevaciones que, según los documentos, tienen un incentivo, o fueron lideradas por lo que en Cuba en ese momento se llamaban como negros franceses. Es decir, a muchos de los esclavos que habían nacido en Saint-Domingue y que habían emigrado a Cuba, ya sea forzadamente por sus amos o demás, se le llamaban negros franceses. Y esas primeras sublevaciones que van a ocurrir entre 1795 y 1798
y que son sublevaciones importantes, se plantea que fueron dirigidas por negros franceses. Hay otras grandes sublevaciones o movimientos que se van a dar en La Habana, en la región occidental, y esta sublevación en particular es muy importante, la de José Antonio Aponte. ¿Quién era José Antonio Aponte? José Antonio Aponte no era un esclavo, nació libre, era un individuo libre, es decir, era, de hecho fue capitán de milicias de pardos y morenos en La Habana. Su abuelo y su padre habían sido, al igual que él, capitanes o oficiales de las milicias de pardos y morenos y habían luchado contra la ocupación inglesa de La Habana. Es decir, que era un individuo que tenía un ascendiente militar. Es decir, él no nació esclavo, nació libre, sin embargo va a ser el gran líder de un movimiento que se pretendía que tuviera un alcance más allá de La Habana, es decir, que fuera un movimiento casi nacional. Los biógrafos de esta persona, especialmente el doctor José Luciano Franco, plantea que Aponte era un individuo interesante. ¿Por qué? Porque tuvo una influencia importante de la Revolución Haitiana. De hecho, cuando él le hacen el proceso de instrucción para someterlo, y fue decapitado y su cabeza fue puesta en La Habana, es decir, públicamente, ¿no?, como una lección, como para crear un terror entre los esclavos, él se le encontraron litografías, porque era un artesano, que hacía tallas religiosas. Se le encontraron pinturas de Dessalines, de Pétion, es decir, de los principales líderes de la Revolución Haitiana. Y en el interrogatorio, él confiesa que incluso él utilizaba esto como propaganda, es decir, como una especie de propaganda para incitar a que las personas se aliaran a su movimiento, es decir, a lo que se estaba gestando, a lo que él de alguna manera lideraba. Incluso él llega a decir que él, para convencer a los menos, decididos, decía que iba a recibir apoyo armado directamente desde Haití. Y todo eso, aunque el movimiento fracasó, es decir, aunque este movimiento fracasa, evidentemente el hecho de que Aponte fuera un individuo que no era un esclavo, es decir, que nació libre, que no tenía una posición, era un artesano, es decir, que tenía un ascendiente militar, incluso bajo el gobierno español, habla de que más que un carácter racial, en su pensamiento y en sus ideas hay un sentido más, ¿verdad?, más allá de ahí. Evidentemente, bueno, cuando uno analiza esta cronología se da cuenta que, por ejemplo, entre 1795 y hasta el año 1831, hay una serie de dotaciones, rebeliones, etcétera, incluida la de Aponte, que van a tener como ícono, como mira, esencialmente los efectos de la Revolución Haitiana. Algo importante a tomar en consideración aquí, que los historiadores también cubanos han reflejado, es que, por ejemplo, las grandes sublevaciones van a ocurrir sobre todo en la parte occidental, en la zona de llanuras. Es decir, la llanura Habana-Matanza, la zona del Trinidad, donde se comenzaban a fomentar grandes producciones azucareras. Sin embargo, en la parte oriental de Cuba, donde básicamente lo que hay son cafetales que están en zona de montaña, lo que se da es mucho cimarronaje. Hay grandes movimientos de cimarrones, grandes palenques o manieles, como le llaman aquí, como le llaman acá. Hay grandes, y que incluso se ha probado, algunos historiadores plantean que algunos de esos grandes palenques tuvieron ayuda militar desde Haití, es decir, en armas y municiones. Esta es una foto del líder de la conspiración, de José Antonio Aponte, del cual hablé hace un momento, que es el líder de la primera gran conspiración esclava en 1812 en Cuba. Algo que va a generar o que de alguna manera muestra los efectos, digamos, ideológicos en los esclavos de la Revolución Haitiana es esto. Es decir, Esta cita o este artículo, ¿verdad? Este artículo, este dictamen, este reglamento
de policía rural de la jurisdicción de Matanzas en la parte occidental de Cuba establecía, esto es de 1820, establecía que toda dotación que tuviera más de 30 negros debía construir un edificio, ¿verdad?, con llave, para de alguna manera tener a los esclavos divididos por sexo, por edad, y de alguna manera tener un control mucho más fuerte sobre ellos. Y eso se debe a todo el vínculo, a todo el cúmulo de sublevaciones que han ocurrido anterior a esta fecha. Algo muy interesante que también ilustra esto es las propias autoridades españolas. Es decir, las propias autoridades españolas, recuerdo haber leído una cita en la cual un criollo cubano que era amigo del entonces ministro de Justicia del gobierno español, es decir, del gobierno colonial español en Cuba, dice, más o menos estoy parafraseando, que después de la revolución de Saint-Domingue, los negros son irrespetuosos, que no se quitan el sombrero para hablar con los blancos. Y evidentemente eso podría parecer algo como muy soft, pero realmente es en una situación, en una sociedad colonial, en una sociedad marcada por el racismo y marcada por la diferencia, es un acto que de alguna manera está indicando algo, ¿verdad? Que hay un cambio en la manera de pensar. Algo muy interesante que he traído y que de alguna manera también es efecto de la propia revolución haitiana va a ser las casas de los esclavos. Ya lo presenté en la cita anterior. Es decir, hasta la primera mitad o hasta el inicio del siglo XIX, las casas de los esclavos en Cuba eran esencialmente bohíos. Es decir, todavía no había un despegue de plantación tan fuerte, no había ocurrido la revolución haitiana, y evidentemente, bueno, las casas eran más o menos así, ¿verdad? No quiere decir que esto se abolió, que es decir, se siguió usando, había casas, es decir, en Cuba realmente no hubo un modelo de casa de esclavos particular, hubo varios. Y eso dependía de muchos factores, dependía del poder adquisitivo del dueño, dependía de las condiciones de relieve, de clima, donde fuera, etc. Pero hay algo muy importante y es que a partir de la revolución haitiana, sí, estaban los bohíos, pero en muchos cafetales se comenzó a construir este tipo de muro de mampostería que se ha de alguna manera encontrado en un cafetal, el cafetal El Padre en La Habana, que tiene 3.35 metros de altura para aislar la casa o el bohío de los esclavos de la casa de los amos. Es decir, era como una especie de medida de seguridad, de miedo, ¿verdad? De miedo, de temor ante lo que había pasado y ante lo que de alguna manera venía pasando con las constantes sublevaciones que se daban en esa época. Esto también va a ocurrir en muchas islas de las Antillas Menores. Es decir, he leído en algunas islas de las Antillas Menores, creo que en Guadalupe y Martinica también se implantó este tipo de medida como, digamos, miedo. En el fondo, los efectos de la revolución haitiana en Cuba, como decía el profesor, sobre todo para la parte oriental de Cuba, a pesar de los efectos culturales que tuvo, de desarrollo económico, etcétera, implicó un despegue de una economía de plantaciones que lo que generó fue una mayor intensidad del trabajo esclavo, implicó mayores dotaciones de esclavos y evidentemente también implicó un ejemplo y un ícono de rebeldía que se va a mantener a lo largo de todo el siglo XIX en Cuba. Muchas gracias. Gracias. Bueno, encendemos aquí y tenemos unas 5 preguntas. Bueno, sí, perfecto, esas mismas 5. Así mismo, en ese orden. Maribel, sí. Perfecto. Vamos a, bueno, Maribel, micrófono, que estamos transmitiendo. Okay.
Gracias, FIFA. Bueno, yo tengo algunas contradicciones, yo soy una simple lectora. En relación a cuando usted dice que la revolución no fue política, ya Platón decía que todo a ser humano es político, yo quisiera saber si los dos demás exponentes sostienen eso de que la revolución haitiana no fue política. Y si miramos en la parte de las consecuencias que tuvo en la parte ya dominicana, la revolución haitiana, primero, por ejemplo, las mujeres comenzamos por primera vez a tener valía como seres humanos a partir de la revolución haitiana, y yo pienso que es un elemento político. El hecho de la abolición de la esclavitud misma es un elemento político. El nacimiento del campesinado como tal es un elemento político, que se dio aquí en esta parte de la isla, y en Haití igual se dio la parte de la se dio también eso. Me pregunto que hasta cuándo los historiadores y los estudiosos van a estar hablando de esclavos y no de personas que fueron esclavizadas. Me pregunto hasta cuándo ustedes pueden mantener eso como una valía de mencionarlo, porque eso tiene un efecto reproductor a lo que hoy son las sociedades. Me pregunto por qué decía el caballero del centro, me perdonan que llegué tarde y estoy desubicada con los nombres y esas cosas. ¿Eh? Leslie, un nombre hermoso. Que la revolución haitiana es una revolución multirracial. Y lo de la escuela negrista me gustaría que explicar un poquito si hay alguna relación a ese orgullo de la negritud planteado por Aimé Césaire y Leopold Segar. Son muchas preguntas que yo tengo. La otra que me preocupa es la rebelión. Si fue tan sosa la esclavización en esta parte de la isla, fue algo tan soso, y que en Haití sí fue dura, pero que de este lado no fue dura, porque hay historiadores que plantean de que aquí ya hubo 100 años y pico de cimarronaje, de que existió el Maniel de Neiva, que los esclavistas no pudieron derrotarlo. ¿Por qué si fue tan sosa? Aquí en la Palo Hincado, otros historiadores hablan de que más para abajo engancharon la cabeza de Juan Sebastián Lemba, y como un asunto de escarmiento para que todos los negros que pasaban por ahí supieran lo que era rebelarse contra el esclavista. Porque en Nigua, Darío podría explicar eso mucho mejor que yo, porque lo he estudiado mucho más, tenemos una guerrera como Ana María, que llegó y se luchó contra un grupo de hombres esclavizados contra el esclavista, y esa mujer la cogieron, la mataron, le cercenaron el cuerpo, lo dividieron y lo engancharon en diversos puntos del país, de la ciudad, para que los esclavizados, que eran sosa la esclavización, vieran qué se siente, qué le pasa cuando se ponían a luchar contra el esclavista. Tengo más cosas. En relación a Cuba, podría hacer algunas precisiones. Hablan de que no se puede hablar desde el punto de vista racial hoy día, y yo estoy de acuerdo en algunos aspectos, pero cuando tú tienes que ver el aspecto de cómo viven los racializados, los que sufrieron las consecuencias de la esclavitud, que en los censos hay que ponerlo, el color de la piel de la gente, para saber cómo están viviendo, porque eso te da un mapa de que Neiva, la gente en Neiva vive peor que Santiago. Y las provincias en este país donde hay mayor presencia negra son los que están viviendo peor. Entonces, espérense, hay que pensar desde el punto de vista de cómo están viviendo los que fueron racializados, si es correcto decir el término. Es decir que la... Gracias, María. Gracias, Maribel. A pesar de todo, el señor aquí se refirió la no asimilación bicultural de las dos repúblicas.
dentro de la afrodescendencia no puede haber una distinción cultural. Está bien que del oeste vinieron tantos esclavos, que en Cuba están los ñáñigo, que aquí en que se oque, que el otro los nago, que se oque, que pinga. Entonces, es imposible seguir reproduciendo los tabúes y los mitos académicos. Es imposible seguir sacando lágrimas del alma cuando las palabras son acosadoras. En primera instancia, al profesor Ulloa, mucho respeto le tengo a los tres, se le fue un escape, como siempre se le va a alguien. Es el cafetal de Madruga, cuando se armó la retreta entre la servidumbre china y los esclavos que estaban ahí. Madruga es el último cafetal, de acuerdo a profesora Teresa Singleton, que escribió el libro Esclavitud detrás de la pared. 10 años de investigación. Entonces, cuando uno entra dentro de esas, de ese tipo de dicotomía historiográfica en el Caribe insular, ya estamos hastiados de teorías raciales fascistas y segreguistas. Muchas gracias. Lo mío no es una pregunta, más bien es algo que le quiero aclarar al profesor Jorge. Jorge Ulloa, cuando usted hablaba, se refería a las aportaciones culturales que hubo en Cuba, en especial Santiago de Cuba, de parte de los franceses, pero se le escapó, o no sé si se olvidó, referirse a las aportaciones de la cultura haitiana, que todavía hoy, aún y el tiempo que ha pasado en Santiago de Cuba, se conservan y de hecho han sido la más divulgada. Ahí están los libros de José Millet, de Alexia Alarcón, La Casa de África, El Teatro de los Negros en Cuba, El Gagá en Cuba, El Vudú en Cuba. Entonces, yo extrañé eso porque usted se fue a hablar de Cuba más de la influencia europea. También, y ahí tiene que ver con lo que decía Maribel, extrañé que el profesor Leslie no se haya referido al papel protagónico que tuvo la mujer en la noche del Bois Caimán en el 1791, porque según los historiadores, esta ceremonia fue una ceremonia petró en honor a los dioses del vudú, muy conocido, y al frente de la misma estuvo precisamente una mujer que era la sacerdotisa Nani, así le llaman. Bueno, eso es todo. Gracias. Yo quiero hacer algunas precisiones. Con relación a lo que dijo el profesor Bernardo Rijo, en la descripción de la parte española de la isla de Santo Domingo, en esa obra sumamente ilustrativa de Moró de San Merín, habla de que había identificado alrededor de 14 colores diferentes de piel en la parte española, principalmente y peculiarmente en sus habitantes. Es necesario también precisar que Toussaint Louverture en África pertenecía a una especie de nobleza tribal y que en Haití, en el Haití que se llamaba Saint-Domingue, él era cochero, él no era un trabajador de una plantación, nada de eso. Otro punto importante es que Dessalines era un individuo tan sanguinario y tan despiadado que después del triunfo de la Revolución Haitiana, la proclamación de la independencia en 1804, en los primeros días de enero de 1804, y ya la proclamación prácticamente del Estado haitiano como tal,
le ordenó a los blancos que todavía vivían en Haití que salieran de sus escondites. Blancos que eran familias, personas mayores, mujeres y también niños. Y los mató a todos, pues le tiró encima el ejército haitiano. Otro punto importante es que con relación a lo que usted dijo sobre la proclamación de la independencia dominicana en 1844, se esparció el rumor para debilitar el movimiento de independencia aquí en el país, de que significaba fundamentalmente la proclamación nuevamente de la esclavitud del negro que vivía aquí en la antigua parte española, ya República Dominicana. Y Tomás Bobadilla y Briones, que en ese momento era presidente de la Junta Central Gubernativa, junto con el vicepresidente Manuel Jiménez, que después fue presidente, posteriormente en los años 1840 y pico, tuvo que ir a Monte Grande y eso, y calmar los ánimos y nombrar a un negro que se llamaba, o de apellido Basora, nombrarlo militar y entregarle las charreteras de militar como una forma de amortiguar la especie tendenciosa que había de que se pretendía con la proclamación de la República otra vez instaurar la esclavitud. Muchas gracias. Bueno, yo me ausenté y llegué en medio de lo que usted acaba de decir y me voy a tomar la libertad de ser libre, de expresarme espontáneamente. Me asombra mucho el lugar común que tenemos aquí, ya sea como profesionales de la historia o como aficionados a ella, de hablar de Dessalines, de la crueldad de Dessalines, sin contextualizar el brutal sistema de plantación en el que los blancos hicieron todo el dinero que hicieron. Ese sistema brutal convirtió a personas no solamente en mercancías, sino que por primera vez siempre hubo esclavitud en todos los momentos de la historia humana, pero se hicieron mercancías que eran desechables, desechables. En 10, ¿cómo fue la estadística? Sí, cada 7 años había que traer nuevos. ¿Perdón? 30.000 euros. Exactamente. Pues ya ven. O sea, ¿en qué dimensión deja usted esa acción? Me pregunto yo. ¿Por qué queda eso como si fuera algo como normal? O sea, nada, que los blancos eran así como medio malones. O sea. Gracias. Señores, por favor. Bueno. Señores, yo le pido, por favor, yo le pido, vamos, dos turnos más. No. Lo mío es muy breve, muchas gracias, buenas noches. Aquí se dijo una cosa, yo creo que por prudencia metodológica o por rigor o respeto a la figura de Toussaint, habrá que ponerlo de nuevo en el debate, que hay dos elementos, hay elementos suficientes para refutar que la declaración de que Toussaint Louverture ha sido anexionista, no, ha sido abolicionista. En la isla llegaron tres comisiones civiles. La primera, los primeros comisionarios que mandaron desde Francia, volvieron a Francia diciendo, la isla está hecha un desorden. Hay que mandar el ejército francés a regularizar la isla. A la segunda comisión, cuando volvió Sontonax,
discutió con Toussaint y Toussaint lo dijo claramente. Ahí que está el gesto de Toussaint de 18 de mayo de 1796, cuando Toussaint nació soldado francés, combatió a los españoles y volvió a ser soldado francés cuando después del acuerdo con la segunda comisión. Ahí que en la tercera comisión civil, entonces ahí que Sontonax le entrega los 20.000 fusiles diciéndole, esas son sus armas, las armas de su libertad. Así que decir que Toussaint es anexionista, yo creo que es una exageración. Gracias. Bueno, voy a hacer una concesión de medio segundo. El vals del segundo es una cosa de Le Luthier. No, bueno, nada más. Siempre que asisto a paneles, conferencias y demás sobre el tema, la historia existe porque nos debe dar lección en el presente. Y casi siempre que se habla, que hay, se abordan temas relacionados con la historia, cualquier forma de historia, cualquier manera de historia, la historia de cualquier lugar, resulta que es de historia, es decir, el pasado. Y no hay una conexión entre pasado y presente casi nunca, no se trata. Entonces parece que lo que hacemos es memorizar cosas que ocurrieron en otros tiempos y que de alguna manera no nos... Al grado de que los estudiantes, todo el que es profesor aquí lo sabe, los estudiantes cuando no hablan, los estudiantes hablan en pasado. Cuando los estudiantes intentan decir algo en las universidades y en las escuelas, aunque sea una cosa de ahora mismo y que le está pasando a ellos mismos, incluso en sus casas, no se tienen tan ubicados como en el pasado. Saber significa saber del pasado. Entonces, a mí es una preocupación lo que quiero señalar aquí. Es decir, ¿qué lección para el presente, la situación que ahora mismo nos impacta, tan fuerte, tan dura, sobre todo de todo este sistema, digamos, de por un lado Haití, por otro lado República Dominicana, por otro lado los imperios contemporáneos, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido fundamentalmente, maquinando sobre la destrucción definitiva de todo el que no esté, y nosotros por acá, por estos paisitos nuestros, comiendo el coco con lo que pasó, sin ubicarnos en qué nos está pasando ahora, qué es lo que tenemos que mirar y resolver y mirar ahora entre Haití y República Dominicana, por ejemplo, ahora mismo, al margen de vainas, de posiciones de un extremo o de otro extremo, a mí eso particularmente me preocupa mucho, el presente. Muchísimas gracias. Bueno, realmente se ha convertido en un foro de lo que pretendíamos. Vamos a permitir a los panelistas que brevemente puedan responder. Hay debates que no pueden concluir esta noche, que son temas para seguir profundizando. Lo más importante es que nos llevemos de que las verdades son relativas y que hay que necesariamente hace un esfuerzo de lo que estamos todos y todas en búsqueda de la verdad. ¿Para qué nos sirve la historia? Es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Recordemos, la convocatoria tiene mucho que ver sobre la trascendencia histórica de la revolución haitiana al Santo Domingo español y que trasciende la isla para convertirse como un hecho universal. No en el contexto histórico, sino lo que significa hoy en día. Okay. Gracias por las preguntas. Hay como 6 o 7 puntos que gustaría decir y explicar. Si quiere, te puede parar. Sí, ok. Explicar que cuando digo que la revolución haitiana es una revolución multiracial, se puede referir al acto de independencia de Haití, que fue firmado por 37 personas. 24 mulatos, 12 negros y un blanco. ¿Ok? Es claro que si no se trataba de una revolución multiracial, el blanco no podía firmar. Y el hecho que había 24 mulatos muestra, los mulatos estaban solamente 30.000 en la población. Tenía 400 negros, más 24 mulatos firmaron. ¿Por qué? Porque los mulatos estaban los que tenían el saber, que fueron en las escuelas. Casi todos los negros estaban, como se dice, analfabetos. De Salín, analfabeto.
necesitaba como 12 o 15 mulatos que estaban cerca de él, secretarios, para decirle qué firmar, etc. Y este problema es un problema que Haití hasta hoy no ha podido resolver. El problema del conocimiento, del saber en la gestión de un país. Piensan que es un problema de armas, es un problema de dinero, pero el saber no hablan de eso. Entonces, es el primer punto. Segundo punto, la reunión del 22 de agosto de 1791, no se precisa que es un mulato que escribí una falsa periódica pretendiendo que es un periódico que se publicó en Francia diciendo que el rey había dado a los negros, a los esclavos, 3 días de vacancia y que no se necesitaba de exactamente. Y cuando él reunió con los esclavos y explicó a ellos eso, que los blancos no aceptaban de aplicar esta regla del rey, explicó a los negros la necesidad de hacer una revuelta para pedir que las reglas del rey fueran aplicadas. Segundo punto. Hay que reconocer que antes de esta reunión del 22 de agosto, había revuelta de Padre Jean, de Macandal, pero todas estas revueltas y otras no pasaron en la historia como revueltas fundamentales. Es que los abolicionistas, blancos, mulatos también, tenían un papel importante en el mundo de Santo Domingo, el mundo de Saint-Domingue. Y el pensamiento negrista en Haití no admite que otras personas de otros colores pueden ser por la libertad, por el desarrollo, no admiten eso. Y hacen todo para borrar, para que este conocimiento no puede ser accedido para la gente. Tercer punto, la historia de la esclavitud en el mundo no se sabe. Personas piensan que la esclavitud es una cosa que comienza, son los blancos que son malditos, que comienza a cuatro siglos. No, la historia de la esclavitud es una cosa que tiene más de 18 siglos. Y no hay manera de decidir cuál es qué horror es más grande que un otro. Todo horror es un horror. Mas la esclavitud de los musulmanes contra los negros en África, que duraba 14 siglos, donde más de millones de negros han desaparecido. No se habla de eso. La esclavitud atlántica es de 4 siglos. Y hay que reconocer una cosa. Hay 70 millones de negros en América, en el Caribe, en el Brasil, que son el producto de estos esclavos que continúan a vivir. Mas los esclavos durante los 14 siglos de la esclavitud de los musulmanes, no hay 10 millones de negros en los países donde esos esclavos fueron traídos, porque castraban los negros.
los homosexuales castraban los negros. Y otro punto es que los negros participaron también en la esclavitud. Eso es documentado por los africanos historiados de Senegal, de Mali, y eso comienza a ser conocido porque la religión musulmana, de manera a proteger esta religión, el papel que esta religión, el papel de esta religión en la esclavitud, no hablaba de eso. Entonces, es solamente desde 10 o 15 años que unos libros aparecen sobre eso. ¿Okay? Otro punto. Cuando Dessalines hace el crimen contra los franceses, de matar a los franceses, Dessalines había dicho: gustaría que el crimen sea nacional. Todo el mundo debe participar en la matanza. De manera que nadie puede decir, no estaba en la matanza. Todo el mundo debe participar. Je veux que le crime soit national. Él decía eso. Fue una decisión, entre comillas, lógica de él, de hacer que la gente participe. ¿Okay? Otro punto. Los dirigentes de la República de Haití han tomado las ideas racistas de los blancos, que estaban racistas, y han se han utilizado estas mismas ideas para decir que los negros ahora están buenos, el grupo social o racial que está bueno y que los blancos son los hijos del diablo. Y eso está escrito en 1956 por la banda de Duvalier, de los fascistas de Duvalier, a un autor que se llama León Lalo, que escribe bien. Él dice: afectamos gobinismo en retorno el sentimiento de contento de decir que estamos negros. Nos afectamos a rebours ese sentimiento de nos decir negros. Es decir que él decía gobinismo en retorno, ¿okay? Porque el gobinismo son las ideas de Gobineau, que fue uno de los racistas, que describía que la raza blanca es la raza más inteligente y que los negros, los chinos son inferiores. Él decía que el gobinismo, el gobinismo a bubú. So, hizo. Esas ideas son importantes para que usted comprenda la dificultad en que las personas que las autoridades haitianas estaban cuando tomaron la independencia en 1804, porque no podrían, por ejemplo, Dessalines dice en la constitución de 1805, todos los haitianos son negros. Hay blancos como los polacos, los franceses, las mujeres francesas o los alemanes. Todo haitiano es blanco. Que son negros, que sea blanco no le importa. Es decir que todo eso no fue bien comprendido. Y la diversidad de la raza humana, la pluralidad, no comprendió eso. Y este tipo de pensamiento, el equipo de los fascistas de Duvalier ha tomado estas ideas desde los años 30 y ha construido libros y toda una ideología que la gente, que los jóvenes de Haití aprenden. Es una escuela fascista que dice que son los negros que hicieron todo. Los mulatos son hijos de bandidos, los blancos son hijos del diablo. Eso pasa
en la subconsciencia de la gente en Haití. ¿Okay? Y finalmente, eso es todo. Eso es todo. Vamos a dar un aplauso. Bueno. Sí, yo quiero hacer dos precisiones sobre el tema del cafetal del caballero que preguntaba. El muro que yo presenté en el Diapo es precisamente el muro de ese cafetal. Es decir, es el muro del cafetal El Padre, y es el muro del cafetal El Padre porque el padre era, había un obispo que era el dueño del cafetal. Y es el muro que precisamente Teresa utiliza en su libro y de que da título al libro de Teresa. Es decir, de alguna manera, lo que estaba refiriendo con esto era que en un momento determinado, aunque la diversidad de casas de personas esclavizadas en Cuba no tuvo un patrón, digamos, de barracón, como tradicionalmente se piensa, sino que fue muy diverso, sí hubo un momento, y generalmente producto de esa influencia de la Revolución Haitiana, que se adoptaron ese tipo de medidas. El segundo punto que quería plantear es que básicamente cuando me refería a los efectos de la Revolución Haitiana en el oriente de Cuba, hablaba del afrancesamiento de la sociedad oriental y comentaba que muchas de las personas que emigraron no fueron solamente plantadores y personas blancas, fueron también personas de color, mulatos, negros, esclavos, y evidentemente sí, tuvieron un aporte importante a la cultura y a la sociedad cubana y sobre todo el oriente de Cuba en ese momento. La parte del vudú, es decir, el efecto del vudú, que no estoy negando que no entrara con muchas de estas personas, pero realmente el vudú y el gagá se hacen fuerte en la región oriental de Cuba a partir de un segundo proceso migratorio haitiano que se da en el siglo XX, que ocurre generalmente cuando Cuba se convierte en un gran emporio azucarero, producto de las intervenciones norteamericanas, etcétera, etcétera, y una buena parte de personas haitianas van a Cuba esencialmente buscando empleo, igual que vinieron aquí a esta parte de la isla, y crearon colonias que todavía tienen importante práctica voduista de gagá, de las cuales he visitado. Es decir, las personas que usted mencionaba son mis compañeros de trabajo. Es decir, yo trabajé en esa institución por muchos años, conozco Gagá, es decir, Barranca, Locosiá, todas estas comunidades, Tato, es decir, El Ungán, Pablo, es decir, que evidentemente es producto de una segunda oleada migratoria que también fue reprimida, porque durante el gobierno de Gerardo Machado, en Cuba, en la década del 30, hubo una cacería de haitianos. Es decir, hay un artículo que se llama Ranchadores del siglo XX, en el cual incluso muchas de estas personas fueron casados y deportados hacia Haití. Y muchos se fueron, que se quedaron. Es decir, se quedaron todavía parte de su descendencia. Me maravilla porque en Cuba hay muchas personas descendientes de haitianos que hablan todavía creol. Es decir, habla creol en esas comunidades. Y realmente eso habla de la fortaleza y de la vigencia todavía de esa parte de la cultura haitiana en el oriente cubano. Bernardo. En el orden en que fueron, alguien decía ya que no fue un proyecto político. En efecto, el proceso de la revolución haitiana de Sandomán en sus inicios no fue un proyecto político, insisto en eso, no fue un asunto pensado, no hubo un arquitecto, no hubo una forma de plasmarlo en un documento, en papel, ni mucho menos. Fue algo que surgió como consecuencia de buscar mejores condiciones, días de descanso, una suavidad en las condiciones de trabajo. Esa es la realidad, eso es la historia. Alguien decía por aquí que, ¿por qué no hablar de esto en términos, creo que era usted, al traer esto al futuro, etcétera? Mire, la historia es asunto del pasado. Lo otro se lo dejamos a Alvin Toffler y a otros que son futuristas. Una cosa es que yo pueda tomar los elementos, los hechos, las evidencias de la historia, y yo entonces, a partir de ahí,
estructurar todo un esquema de pensamiento que yo lo proyecte hacia el futuro. Eso de que el que no, de que la historia se repite, bueno, se repite porque no cambian los comportamientos humanos, las actitudes humanas. ¿Cómo se combate eso? Con educación. Aquí el profesor ha dicho algo interesantísimo, que lo voy a aprovechar, que es el tema del saber de la educación. Por ejemplo, el patuá, el creol haitiano, es una lengua esclavizante. Yo no sé por qué insisten los haitianos en hablar el patuá, en fortalecer eso. Que aprendan, atiendan. El patuá, como lo conocemos, el creol haitiano, no es... Pero escuche esto. El creol haitiano que conocemos como el patuá, el creol que se habla en las Antillas holandesas, el creol que se habla en Jamaica, hay un creol diferente en cada una de las islas. ¿Qué es lo que es ese creol que tiene un apodo, el nombre que sea? Era la forma que tenían aquellos individuos esclavizados que trajeron de sus tierras acá para comunicarse entre ellos. Muchas veces la gente piensa, perdón, sí, un momentito, por favor. Si tenemos, miren, no nos vamos con ninguna duda. Permitamos, como más en el marco de la diversidad, escuchar y no hay que estar de acuerdo. Y no vamos a salir de aquí sin tener la posibilidad de decir lo contrario. Pero pues, permitamos que una persona también tenga hasta derecho hasta de equivocarse si quiere. Profesor. Miren, hay un artículo que está en internet que yo publiqué hace algunos años sobre el creol haitiano y sobre la jerigonza que hablamos los dominicanos. ¿Ustedes saben lo que significa profundizar en el creol haitiano? Alejar a las masas irredentas de Haití de aprender el idioma o los idiomas con que pueden comunicarse con el mundo. Díganme ustedes, en creol haitiano, en el patuá, como lo decimos, ¿por qué se extrañan por eso? Es como que digamos negro, yo soy negro, ¿ustedes creen que yo soy blanco? Aquí somos todos negros. Ese creol haitiano, ese era la lengua que forzaron los que dominaban para que pudieran comunicarse entre ellos. Aquellos negros esclavizados que pertenecían a múltiples naciones, como se le llamaba. ¿Qué significaba esto? Que para ellos comunicarse entre estos, porque aquí pensamos, todos los blancos se entienden entre ellos, no, un blanco alemán y un blanco italiano no se entienden y hablan una lengua. Pero igual entre los negros africanos, de donde venimos nosotros, no es lo mismo un arada que un negro mondongo o un ibo o lo que fuere. De lo que estamos hablando era que eran lenguas diferentes, como si aquí habláramos todos, uno francés, alemán, inglés, etc. Hablamos, pero no nos entendemos. ¿Qué fue lo que se hizo entonces? ¿Qué hicieron esto como un elemento de supervivencia? Usaron la lengua del que dominaba, del que mandaba, para ellos incorporarlos a sus lenguajes y los lenguajes que hablaba para entenderse entre ellos, para comunicarse entre ellos. ¿No hay pecado en decir eso? Miren, yo he viajado por el Caribe, por muchas islas, porque he tenido negocios. Yo no vivo de la historia es mi hobby. Y en las Antillas, donde se hablan otras lenguas, usted tiene el caso, por ejemplo, de Curazao, de las Antillas holandesas. Hablan el papiamento, pero ¿qué ocurre? El papiamento de Curazao difiere en algunos elementos del papiamento de Aruba. Eso tiene una explicación. En Aruba, el sistema esclavista empezó más tardío que el de Curazao, porque Curazao era un depot, era un depósito de negros, negrero, y se forma esa población con desechos de negros, así era que lo trataban. De lo que estamos hablando es que se tomaron entonces esos diferentes creoles, la lengua del dominante, el creol haitiano, tiene palabras alemanas, la mayor parte son francesas,
de lenguas múltiples de las naciones africanas, pero tiene de español. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Entonces, la historia es un asunto del pasado. Segundo elemento, perdón, en eso, ¿qué es lo que han hecho los que dominan? Que no aprenda entonces el idioma para comunicarse, el idioma universal. En Haití y en República Dominicana tenemos que aprender inglés, francés, alemán, la lengua de aquellos que traen corrientes de divisa, porque es un tema económico para comunicarnos. El otro elemento, claro que no fue un proyecto político. ¿Por qué hablamos de esclavos y ese tipo? Bueno, porque era el lenguaje en que está escrita la historia. Entonces no podemos, por un asunto hoy en día de acomodarnos a corrientes de pensamiento, de usar un lenguaje diferente que el que está en los documentos. Aquí, por ejemplo, dice, se vende una negrita, así dice, llamada María por la suma de 250 pesos fuerte, que tiene la siguiente tacha: es respondona, es borrachona y sufrió de gonorrea aunque ya no la tiene. Lo dice el documento. Eso no es denigrar, porque el negro, el esclavo, se consideraba como una cosa, fue cosificado. Ese es el, hay que ponerse en aquel tiempo, en el tiempo en que se da ese asunto. Entonces no lo podemos adornar hoy en día para complacer a una audiencia, porque eso no es académico, eso no es objetivo. Por último, el tema, y yo creo que aquí hay una gran influencia de eso, alguien dijo que estamos hastiados de teorías raciales. Esa es la verdad. Todo lo llevamos a un tema o personal o lo racializamos. No podemos ser lo suficientemente serios y objetivos para ver las cosas en las dimensiones en que están. Que si sincronía o diacronía, o sea, si lo vemos en aquel tiempo, lo vemos ahora. Entonces, es un asunto que tenemos nosotros, los académicos, o los que se llaman también intelectuales, los estudiosos de la historia, de poner en su contexto. ¿Alguien habló de su contexto? ¿Usted cree que es racional, hablando en un mundo donde estamos hablando de convivencia y de entendernos, que porque yo oigo un concepto que a mí no me gusta, yo abandonar, por ejemplo, una sala? Es una falta de educación. No a mí, no a mí, a ustedes. Porque le está diciendo, lo que yo digo es lo que vale. Lo que está diciendo con eso, y lo estamos profundizando, es que si yo soy negro y no es negro, no está con la negritud, entonces no vale la pena. Es un ser humano igual que tú. Tú estás tomando, cuando asumes esa posición, la posición que usaba el amo, el explotador en aquellos momentos y el explotador de hoy. El mismo, la misma posición de intransigente. La misma posición que tienen los de la yihad. Si no es musulmán, si no hace lo que yo digo, no estamos. ¿De qué convivencia hablamos entonces? ¿De qué entendimiento estamos hablando? ¿De qué respeto al otro estamos hablando? ¿De qué capacidad de crecer y de crecernos nosotros mismos en la naturaleza humana que tenemos, independientemente de la piel que tengamos? Lo que vale es el talento y la capacidad de ser y de crecer y hacer crecer al otro. Lo que vale es la capacidad que tenemos nosotros de decir la verdad, enfrentarla, y cuando no estamos de acuerdo, ser lo suficientemente inteligente para aprender y desaprender también. Gracias. Bueno, señores, miren, yo les voy a... Miren, un momentito, gracias. Miren, no hay que estar de acuerdo con Bernardo frente a la oposición de Bernardo frente al creol. No hay que estar necesariamente de acuerdo. O sea, yo entiendo que la mayoría de los que estamos acá reivindicamos el creol como una lengua libertaria. Con eso, pero hay otras visiones y hay que prestarse a nuevas discusiones. Nosotros, desde hace rato, la gerencia de la oficina me están haciendo que ya la hora... Un momentito. Vamos ahora, ustedes me excusan porque hay un nivel de cansancio. Lamento, y este tipo de cosas se pueden producir porque son debates, son foros. ¿De acuerdo? Lo que vamos a tomarlo para reflexionar. Yo quiero pedirle a Geo Ripple para que despida la actividad, pero antes un segundo a Domingo Abreu.
un segundo. Muy emocional todo el asunto aquí, es interesante eso. Miren, la historia sigue siendo ahora, por más lejana que la vemos. Haití fue, para tenerlos, ¿cuántos ingenios tuvimos en Haití a la hora de la revolución haitiana? Ingenios. Dos mil. Había mil en Cuba en 1821. La cantidad de ingenios que habían en Cuba demandaban para, mejor dicho, en Cuba no, en Haití, para abastecer de azúcar y de toda la riqueza a Francia y de hecho a Europa, demandó la erradicación, la devastación de un territorio enorme para sembrarlo todo de caña para esa producción. Eso fue historia hace 300 años, no es la de ahora, porque ahora estamos sufriendo esa devastación originada por los franceses y achacada a los haitianos ahora. La historia de esa época sigue siendo la historia de nosotros, no es tan antigua. Gracias. Bueno, bueno, señores, el profesor Leslie quiere precisar algo. Hay un punto que en relación con el tema de la trascendencia de la revolución de Saint-Domingue a Santo Domingo Español que gustaría llamar a su atención. Hay una gran mistificación sobre la revolución de Haití. La gran mistificación es que casi todo el mundo, todo mundo piensa que fue una revolución realmente de las masas, de los bozales. No fue una revolución de las masas. Eso es muy importante. La revolución que ocurrió en Haití fue una revolución de los criollos. Los criollos son los grupos de negros que fueron nacidos en Santo Domingo, en Saint-Domingue. Los Toussaint Louverture, los Dessalines, todos los otros, Pétion, Christophe, todos lo hizo. En toda esta gente fue miembro hasta un año antes de 1804 de las fuerzas francesas. Toussaint Louverture fue un general francés. Dessalines fue también un general francés. Todos ellos fueron generales franceses combatiendo a los bozales que nunca dejaron sus fusiles contra las tropas francesas. Los Petionnel-Pouilleur, la Mudérance, Silla, hay una lista de más de 15 que fueron matados por Dessalines, por Toussaint, por Clairvaux. En todas las personas que lucharon y nunca aceptaron de simpatizar con los franceses, fueron matados. Entonces es muy importante de comprender lo que aconteció en Haití, porque no fue una revolución de las masas fueron esta reunión del 22 de agosto no fue la reunión donde el movimiento de los esclavos comenzó o empezó. La primera revuelta fue una revuelta en Port-Salut, en el sur, en el mes de enero 1791, con el líder Barthélemy. Este Barthélemy fue también en el movimiento de 22 de agosto. Eso es muy importante de comprender que las masas, los bozales, estaban contra la esclavitud, en contra también los criollos, porque Toussaint Louverture tenía
20 plantaciones de azúcar. Y él necesitaba personas para trabajar. Dessalines tenía 32 plantaciones de azúcar. Entonces, esta gente es una mistificación histórica de pretender que esta gente fue para la liberación. No, precisaban de personas para trabajar como ser. Y la Constitución de Toulouse-Louverture de 1801, en artículo 17, dice que el Estado puede comprar mano de obra ¿dónde se va a comprar mano de obra? De los esclavos, de los vendedores de esclavos. Y es en la Constitución. Y todo eso demuestra los problemas que Haití tiene desde su Constitución. Porque los grupos que estaban en el sur, en la revuelta de janeiro 1791, con Barthélemy, con Gomón, continuaron sus revueltas con los Piquet, después con los Caco, y nunca aceptaron los gobiernos de los criollos que continuaron hasta ahora. Gracias. Bien, se hizo de noche. Buenas noches, damas y caballeros. Bonsoir la société, madame, monsieur. ¿Ça passé? Merci bien. Ok, à vos bon. Señores, yo pienso que el proceso de la revolución haitiana es algo tan grandioso que en un momento no tenemos la visión. Fue tan grande que yo tengo amigos griegos y en Grecia, si a una persona actualmente le dicen haitiano, es sinónimo a un luchador por la libertad. Y eso es después de la revolución haitiana. La fábrica de sables en Toledo, que hace los sables oficiales de todas las armas de América, el sable de honor que se le da a los oficiales de todos los ejércitos de América, se llama sable haitiano, en homenaje a la revolución haitiana. Entonces, esa trascendencia que significó Haití, no solamente para República Dominicana, el Caribe, América, sino para el mundo entero, hace un país de una dignidad trascendente en la historia universal. Y hay que sentirse orgulloso del pueblo haitiano, que son nuestros vecinos y que compartimos una isla. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo, felicito al panel. No podemos estar de acuerdo. Señores, esto es un pequeño capítulo de la ruta del esclavo, del capítulo dominicano de la ruta del esclavo, que quiere ampliar el concepto de la trata brutal y de los procesos de respuesta que se dieron aquí en América y que empieza en un momento en Haití, pero que tiene un precedente 100 años antes en el palenque de San Basilio en Colombia con Bencos Quiojob, que el rey de España decretó a Palenque el primer territorio libre de América, un siglo antes de la revolución haitiana. Sobre las lenguas criollas, bueno, ya son idiomas. En Haití se alfabetiza en creol y después se pasa al francés. Yo personalmente, en términos de cultura, pienso que son formas que tuvieron que adaptarse a la lengua madre del amo esclavista
y uniendo todas las diferentes etnias, crear esas lenguas, se crearon espontáneamente, y yo personalmente de hace 40 años las llamo las lenguas de la libertad, porque fueron las que marcaron la unión de la comunicación de los esclavizados para lograr las independencias de todos nuestros países. Por eso gran respeto a esas lenguas. Y tengo el inmenso placer de que en un festival de Palenque, en lo que he estado yendo en los últimos 10 años, fue un joven lingüista dominicano, conocido por usted, especialista en lenguas conga, en lenguas congo, José Figueroa. José Figueroa, que hacía capoeira, el gran maestro de capoeira. Y cuando estamos en el Palenque de San Basilio, estaban hablando, ya no es lengua, el idioma palenquero, y de golpe él empezó a hablar en lengua congo, y ellos lo entendían. Le dice, ¿pero dónde lo aprendiste, palenquero? Y dice, no, ustedes están hablando congo, de tal tipo, y les dio todas las referencias. La lengua palenquera, que es un idioma ya, porque tiene gramática, tiene literatura, tiene poemas, tiene novelas, se mantiene. Y lo importante de estas lenguas es que nos permiten tener el pensamiento de comunidades que en un momento, a través de esa lengua, lucharon por la libertad y por la independencia. Pero no podemos estar todos de acuerdo, porque si no fuera un mundo perfecto y no estaríamos aquí en la tierra, estaríamos allá arriba en Orun, en el cielo. ¿Qué es lo importante de esto? Y lo que hemos aprendido, que nos permite en un momento tener un acercamiento diferente con la historia. Y que con este panel de estos heroicos caballeros de cultura, estemos o no estemos de acuerdo en cantidad de planteamientos, nos han permitido a todos tener una visión diferente de una historia que ha sido manipulada, porque no quieren que sepan nuestra verdad. Y nuestra verdad es que hoy aquí estamos reunidos aprendiendo del futuro para ser un mejor, aprendiendo del pasado para así todos juntos tener un mejor futuro. Muchas gracias, gracias al Centro aquí Cultural, a los invitados. Mi cariño y mi respeto para ti. Bienvenido a vuestro país. Sí, este es un gran placer.